Histórica que tomó fuerza un 16 de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata con un grupo de estudiantes que fueron víctimas del aparato terrorista de Estado. Hoy nos encontramos nuevamente en la plaza haciéndonos eco de la lucha de nuestras compañeras y compañeros con el fin de retomar su legado. Por ello, hace ya medio año que estamos organizados y en debate permanente para elaborar un proyecto de ley propio y de iniciativa popular que contribuya a garantizar el derecho, el acceso y permanencia a la educación de todos y todas. El boleto educativo es un asunto de alta sensibilidad política que hace a la gratuidad de la enseñanza. Por eso, el 19 de julio tomamos la decisión de manifestarnos en contra del aumento del boleto interurbano que el municipio de Ponce intentó llevar a cabo. Marchamos hacia el Consejo Deliberante para expresar nuestro desacuerdo ante esa medida, que de haberse aprobado hubiera afectado el bolsillo de los trabajadores y hubiera acrecentado las deficiencias que el Estado presenta a la hora de garantizar un derecho tan básico como lo es la educación. Pero una vez más, el gobierno utilizó la vieja estrategia de enfrentar el pueblo contra el pueblo y recibimos como respuesta la patoteada de los militantes enviados por el intendente. Esta política se suma a la política represiva que lleva a cabo la provincia, que lejos de estar cerca de lo nacional y popular, cada vez más apuesta a la criminalización de la juventud, de la pobreza y de la protesta. Por su parte, en Villa Mercedes,
los compañeros entregaron su proyecto a fines de mayo, acompañado de casi 4.300 firmas recolectadas. Y la respuesta, tanto del intendente Merlo como de los concejales y el gobernador Poggi, fue irse de turistas a Londres con la excusa de los Juegos Olímpicos, sin siquiera replantearse la necesidad de una rebaja del boleto interurbano. Si bien la lucha por el boleto se está llevando a cabo en la provincia, creemos necesario poder articular con todas las organizaciones que están actuando a nivel nacional y marchar conjuntamente para lograr que la implementación del boleto educativo pase de lo meramente discursivo a una medida concreta que garantice el acceso a una educación pública y gratuita en medio de la crisis económica mundial. Para ello es necesaria la voluntad política, tanto del gobierno municipal, provincial y nacional. Y es por eso que hoy invitamos a todos los sectores del campo popular a sumarse a este espacio, a unirnos en esta lucha para salir a la calle y exigir que el Estado se haga eco de nuestro reclamo. Cantar en la casa, en su casa.
este 16 de septiembre recordamos y nos vemos reflejados en la lucha de quienes fueron asesinados hace 36 años por la dictadura militar. Hoy revivimos la noche de los lápices y reivindicamos a las compañeras y compañeros desaparecidos por combatir al capitalismo, que ayer como hoy se ve reflejado en la precarización de nuestras vidas. Ayer como hoy, trabajadores de la educación y sobre todo estudiantes reclamamos por un boleto educativo como parte del derecho a la educación pública y gratuita. El 16 de septiembre de 1976, en la ciudad de La Plata, un grupo de estudiantes que ya había logrado el año anterior un boleto estudiantil gratuito iban a ser víctimas del aparato terrorista del Estado. Entre los días 16 y 19 de ese mes se realizaron 8 operativos encabezados por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Camps. En aquellas largas noches, una decena de militantes fueron secuestrados y torturados, y 6 de ellos serían asesinados por las fuerzas represivas. Tenían entre 14 y 17 años. Luchaban y reclamaban por el mismo derecho que hoy nos reúne a nosotros y nosotras. Querían un boleto que le permita a la clase trabajadora apalear la arremetida neoliberal. Y esto, en un contexto donde el golpe de Estado estaba al servicio de la clase dominante y del imperialismo. Pero por sobre todo, eran revolucionarios. Querían cambiar nuestro país y por eso dieron la vida. María tenía 16 años, era de La Plata y estudiaba en el Colegio Bellas Artes. Quería, como muchos y muchas, que todos tuvieran para comer y un lugar donde vivir. Esa noche fue secuestrada junto con Pablo Díaz, quien militaba desde los 13 años y pertenecía a la Juventud Evarista del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Pablo sería uno de los pocos sobrevivientes. Juntos cuidaban de las embarazadas secuestradas en el pozo de Banfield. María había sido salvajemente torturada y dejada en el pozo de Arana. Cuando tuvo la certeza de que no llegaría a los 17 años, le dijo a Pablo: cada 31 de diciembre levanta la copa por mí. Hoy recordamos a los desaparecidos y las desaparecidas de la noche de los lápices. Pudra. La basura de basura y no existe censura cuando...
el diablo mete su nariz. Cuando el gobierno vende tu país, o cuando ya aquí compra tu país. Cuando el gobierno vende tu país, o cuando ya aquí compra tu país. Thank you.